y nos vamos con Pablo Francia con el allanamiento de la vivienda de María Agüero, nada más y nada menos congresista de la República. Pablo, contigo, muy buenos días, todos los detalles. Exacto, María de Jesús, muy buenos días, un saludo para todo el Perú. Efectivamente, hemos llegado aquí al distrito de Breña, al domicilio de la congresista María Agüero, congresista electa por Arequipa y del Partido de Perú Libre. Desde tempranas horas se está realizando en este domicilio un eh, allanamiento por orden de, de cerraje y allanamiento realizado por la Fiscalía de la Nación y esto en coordinación con agentes de la Dirección contra la Corrupción. De de la Policía Nacional. Esto es parte de todo un operativo que se está realizando en siete inmuebles, de los cuales uno de ellos es este el que estamos viendo en pantalla en estos momentos, ubicado aquí en el distrito de Breña, exactamente en el Jirón Breña, en paralelo también se está, a cuadra 3 del Girón Breña, en paralelo también se estaba realizando un allanamiento en su despacho congresal en el Congreso de la República, segundo piso del Palacio Legislativo, y también. En el despacho descentralizado que tiene en Arequipa, donde ella es, eh, digamos, congresista electa. En estos momentos también nos han informado que se está realizando operativos también de allanamiento en casa de su asesor, en eh, también Arequipa, de, eh, en la casa de la congresista, también en Socabaya, Arequipa, y en eh, ICA, en Girón Loreto Cuadra 1, eh, también casa de un ex asesor. Este allanamiento, debido al caso que se denunció hace tres meses a través de informaciones periodísticas que daban cuenta de denuncias de ex trabajadores parlamentarios de la congresista María Agüero que ellos indicaban que eh, ella les obligaba a dar el 10% de su sueldo, un caso más de congresistas que presuntamente recortan el sueldo de sus trabajadores. Por ello es que se está realizando este allanamiento tres meses después de esta denuncia en la que se hablaba que, por ejemplo, que el dinero, eh, este 10% que eh, depositaban los trabajadores eh, iban hacia cuentas de eh, trabajadores eh, cercanos a ella, como por ejemplo del señor César de la Cruz, quien en esos momentos eh, trabajaba como chofer de la congresista, y también para Edson Flores Valencia, asesor de la congresista destacado en Arequipa. Eh, los montos aproximadamente han sido eh, depósitos de 27.150 soles que han llegado a las cuentas de estos dos asesores y según lo que han eh, declarado, ...estos denunciantes que ese dinero iba para la congresista de la República, alegando gastos personales y también gastos partidarios. Es lo que eh, denunció en ese momento eh, un informe periodístico y que ha motivado la intervención del día de hoy a cargo del fiscal Luis Germaná, eh, quien está encargado de este operativo. Más temprano hemos podido ver la llegada de una persona, no se ha identificado, no ha dicho su nombre, pero presuntamente sería el abogado de la congresista, quien ingresó rápidamente hacia este domicilio. Hay que destacar también que este edificio consta de aproximadamente unos siete pisos en los cuales eh, están en venta recién. Son departamentos de estreno y eh, solo el tercer piso está habitado donde se estaría llevando el allanamiento en estos momentos. También hemos podido apreciar en el momento que se abrió la puerta rápidamente que en la parte del primer piso, muy, eh, digamos, en la parte del fondo, porque es un pasadizo que hemos podido observar, ahí se está realizando también diligencias desde tempranas horas. De de la mañana. Repetimos, a estas horas de la mañana también nos confirman para finalizar María Jesús que en este momento ya hay dos personas con detención preliminar debido a este acto de allanamiento y además también señalar que la congresista María Güero no se encontraría en el país, estaría en Venezuela. Así que con mayor información de este operativo vamos a regresar. En eh, Venezuela eh, de, de, estaría entonces esa congresista de la República. Gracias por el completo reporte de nuestro compañero Pablo Francia desde los exteriores de la vivienda de María Güero. Pero ojo, Pablo, como lo precisas bien, es un hecho que va en simultáneo, tanto en su región también, no es cierto, en Arequipa, y además en su oficina en el Congreso de la República, lo estaremos viendo más adelante con nuestro despacho desde allá, desde el Parlamento, 9 con 14. Vámonos ahora con Américo Guamán, exteriores de Palacio de Gobierno en una cita